Hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video. Esta vez estamos en otro juego. Que bueno, pues tal vez ya lo conozca alguno que otro, que se llama Battle of Titans. Es como War Robots, solo que con físicas y con menos cosas, menos variedad. Pero pues las físicas es lo que lo compensan. Si conocen War Robots, pero no conocen Si conocen War Robots pero no conocen Battle of Titans, se van a dar cuenta que las físicas son increíbles. Les va a convencer por las físicas, son buenísimas chicos. Y bueno, pues vamos a una batalla para que lo vean, está increíble. Tengo todos mis robots al T2, excepto Nelly. Nelly es el único que no está a T2. Las armas no las tengo al T2, solo algunas. Solo tengo una Mangler T2 acá. Acá tengo dos Mangler T1, una Vulcan T1 y una Javelin T2, que es el arma especial. Y pues Nelly tiene cuatro armas, Mangler al T2 y una Javelin T2, es el que más armado tengo. Es el que mejor armado tengo. Este Mike T2 tiene dos Mangler al T1 y una Fulgur T1. Y bueno, pues chicos, vamos a una batalla a ver qué tal va. Aquí no hay mucho de cofres y esas cosas. Pero pues vamos a ver la batalla. Y bueno pues chicos, aquí estamos en un mapa llamado desierto. Vamos a sacar a Might, que es el que escala, y van a ver que se puede escalar y toda esa cosa a través de todo. Es bastante divertido el juego por las físicas, es lo que más me gusta. Ahorita lo van a ver, para que se puede escalar, si es que no conocen el juego. Aquí está. Creo que antes se podía escalar en War Robots con un... Creo que era... No sé con qué robot, pero creo que con un robot se podía escalar. No lo recuerdo. A ver chicos, si escuchan algún sonido, es porque creo que estoy un poco mal. Pero no es nada. Ay, no puede ser chicos. Nos destrozaron en un segundo. Vamos a sacar a Nelly, que es bastante más grande. Es como una arañita, pero bastante, bastante más grande que las otras dos que tengo. Bueno, que la única que la otra que tengo. Solo que es más lenta. No es tan rápida. Vamos a ver. ¡Ey, tú! Ay, no puede ser, chicos. Creo que soy más que le doy a su escudito. Los escudos de esos chiquitines son bastante resistentes. No puede ser, chicos. Nos están destrozando, chicos. Vamos a ir aquí a ver si logramos hacer algo. Mis compañeros no hacen absolutamente nada. Creo que ni siquiera están. Logramos destruir este. Solo que dejó muy débil a mi compañero. ¿Qué es mi compañero? Ah, es un, ¿cómo se llamaba? Un Mao. Mao. Creo que se llamaba Mao este. Este de aquí. Un Mao. Ay, no puede ser, chicos, nos dio. Ah, no puede ser tan fuerte. Se supone que el matchmaking es bueno aquí. Ah, no puede ser, chicos. Vamos a ver. Trataré de que no me destrocen súper rápido. Vamos a ir a por ese Nelly.
rotation drives damage. Warning. No, por favor, corre. No, chicos. Qué mala suerte. No se confundan, chicos. Este juego no es nada comparado con Go Robots en cuanto al balance. Es muy bueno, muy muy bueno. Ya nos derrotaron. Es bastante bueno el balance de los robots, y esos son buenos, solo que creo que no sé si es porque estoy distraído, pero como que me destrozaron muy rápido. A veces va bien, a veces va mal, pero no es como robots que la mayoría de veces va mal el emparejamiento. En cambio aquí es mucho más funciona mucho mejor. La mayoría de veces estás con gente que realmente está a tu nivel. Aquí estamos, chicos, otra vez de vuelta. Otra vez en Desert. Lamentablemente en este juego no hay muchos mapas. Solo está Desert y este. Desert y Attic. Y bueno, pues va a salir un mapa de Marte en el futuro. Pero como que se va a demorar un poco. Bueno, un poco no, bastante, chicos. Pero bueno, pues esperemos que algún día salga. Algún día salga. O se den una apurada por ahí. Que se apuren, por favor. Creo que son los únicos dos mapas que desde siempre han estado. Vamos a recoger esta baliza. Que bueno, pues acá son puntos de aparición. No sé si haya un modo con balizas. Creo que sí. Ah, no puede ser, Might. No saltes tan alto. Ay, no puede ser, chicos. Nos quedamos con este robot. O vamos con el chiquitín. O el otro pequeñín. Vamos a tratar de subir por aquí. Vamos a ver si hay alguno por ahí que podamos destruir. Mis compañeros no hacen nada. Vamos a ver, vamos a intentar recuperar esto. Creo que soy yo el que está recuperando la baliza, o no sé si tendré un compañero por ahí. Vamos a tratar de ir por ahí. No, grandullón. Corre. Corre, pequeñín. Ah, no puede ser, chicos. No hacen absolutamente nada, mis compañeros. No. No, grandote. No molestes, grandote. No molestes, grandote. Vamos, yo sé que puedes. No puede ser, chicos. No tenemos nada de suerte. Vamos, chicos. Sí, probablemente se estén aburriendo como nunca se han aburrido en su vida. Pero les digo que es bastante divertido. Solo que esta vez está yendo muy mal. Oh, vamos a tratar de ir por ahí, a por ese.
Está que molesta también. Bien, chicos, lo destruimos. Creo que sí lo destruimos. Aunque mejor algo débil. Ah, nos destruyeron, chicos. No han hecho absolutamente nada, mis compañeros. Ni en esta partida ni en la anterior. Yo logro más destruir a ese chiquitín, a ese chiquitín. Solo que nos están que nos destrozan a todos, chicos. Creo que le hicimos el daño completo. Ah, no puede ser, chicos. No, chicos. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué le pasó a este robot? ¿Qué hace aquí? Qué raro, chicos. No, este va a hacer que nos, que nos, que la partida se extienda mucho más. ¿Qué le pasó a este? Bro, ¿qué te pasó? Ah, bueno, desapareció. Ok. Vamos a ver ese robot enemigo de ahí. Ah, chicos. Primer puesto, chicos. Primer puesto en todo el equipo. ¿Por qué? Es más que obvio, chicos. Hice más que todos en la partida. No hicieron nada. Nada, absolutamente nada. Bueno, vamos a ver qué cosas nuevas nos dan. Una Full Group T2. Creo que no está mal. Vamos a Mercado Negro. Tenemos a Tirpitz. ¿Qué pasó? Ah, no. Selecciona otra cosa. Tenemos aquí. Un cargador T2. Uf, no lo sé, chicos. Tenemos la Fulgur, pero aún no conseguimos lo suficiente para sacarla. Pero bueno, vamos a otra partida, chicos, a ver qué tal. Y bien, chicos, estamos aquí en el mapa del que les hablé. No sé si estamos en desventaja. Creo que sí. No estoy seguro. Aquí hay montañas y eso. No son demasiadas y tampoco demasiado altas, pero son montañas. Ahí es el punto, chicos. No sé si los gráficos son mejores que de War Robots. Creo que es lo mismo. Sí, creo que es lo mismo. O un poco menos, tal vez. No estoy seguro. Vamos a ir a por esta baliza para tenerla como punto de aparición. Vamos a ir detrás, porque no vaya a ser que nos destruyan, que nos empiecen a disparar un montonazo por detrás. Por aquí. Ahí ya hay un Might.
turret rotation drives damage. No, chicos, vino otro, vino su amigo. No, intenté escapar, chicos, no pude. Vamos a ir con Nelly, que este se llama Nelly por si acaso, este robotcito, la arañita gigante. ¿Qué robot es ese? Vamos, vamos. No, chicos, gastamos por las puras. Bueno, ahí hay uno, así que no es por las puras. Vamos, vamos a por ese, vamos a por ese. Yo estaba súper débil. Nos hizo algo de daño, pero igual ya lo destruimos ya. Creo que en esta partida está yendo mucho mejor, chicos. Vamos a ir a por ese. No sé si es un chiquitín. Creo que sí. Ah, no. No es un chiquitín. Vamos, misilito. Tú puedes. Bien, creo que le dimos. No, creo que ya lo destruyeron, chicos. Esta partida está yendo mucho mejor. No puede ser. Le estamos dando toditos. No creo que sobreviva mucho más, chicos. Vamos a ir a por él directamente. A ver si logramos destruirlo nosotros. No puede ser, chicos. Ya lo destruyeron, chicos. Estamos que hacemos trizas, chicos. Bueno, yo más o menos. No sé en qué puesto estoy. Estoy en el segundo. Está excelente, está excelente. Bien, chicos, estoy apoyando bastante bien al equipo. ¿A quién le dé? ¿A quién le dé? No puede ser, chicos. Vamos a darle ese tirpit. Creo que es un tir. Ah, no, es un mao. Es un mao. No, chicos, nos destrozaron. Creo que me arriesgué demasiado. Bueno, de hecho, creo no. Me arriesgué demasiado. Vamos a intentar sorprenderlos. Por detrás, vamos a intentar sorprenderlos. Vamos, vamos. Vamos a por ellos. Que ya casi. Que creo que prácticamente nos están empezando a alcanzar poco a poco. Así que bueno, vamos a intentar de que no logren. Vamos a ir a por ellos sigilosamente, chicos. Sobre todo por el Nelly. Porque él es el más letal. ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡Pequeño! ¡Corre! No, chicos, ya nos destruyeron. No, nos hizo trizas, chicos. Bueno, al menos le hicimos bastante daño, así que ya está súper débil, dice Nelly. Súper débil. Así que no se verá muy fácil, muy difícil de destruir ya. Vamos, por favor, mira. No puede ser. Chocó contra la montaña, chicos. No, ese Nelly ya está frito, chicos. Ese Nelly ya es. Y esa arañita muerta, ese Nelly.
No sé dónde está, vamos a intentar ir a por él. Creo que ya lo es, o creo que ya lo destruyeron. No, chicos, creo que ya lo destruyeron. Vamos a lanzarle un misil ese. No sé qué es. Ah, es un chiquitín. Espera. No, se destruyó antes de que llegue mi misil. Corre, corre, Ravager. Creo que este sí se llamaba Ravager. No estoy seguro. No, ya lo destruyeron también, creo, chicos. Los hicimos trizos a los pobres. Y está, chicos, victoria, segundo puesto. Excelente, amigo. Excelente, bro. Bien, chicos, aquí estamos. Un Elite 2, chicos. Un Elite 2. Me apareció, chicos. Uf, no lo sé, chicos. O sea, sí voy a ahorrar para él, pero no estoy seguro si pueda llegar. No puede ser, chicos. ¿Qué hago? Solo tengo menos de lo que pide. Solo me falta 1.300.000 más o menos para lograr completarlo. Para lograr conseguirlo. Creo que no voy a lograrlo, chicos. Lo intentaré, pero no creo. Y bueno, pues chicos, aquí va a terminar el video. Espero les haya gustado. Ha estado bastante entretenido. Las partidas aquí no duran demasiado, no duran tanto. Y bueno, pues chicos, espero les haya gustado el juego, que es nuevo, que no es War Robots, pero pues como que es algo parecido. Viene prácticamente de War Robots, porque bueno, pues Carlos XC, que es uno de los youtubers que hacen contenido, más contenido específicamente de Battle of Titans, tiene una historia donde tiene un video donde cuenta la historia de War Robots. Y pues bueno, si quieren, véanlo. Se llama Historia de War Robots y buscan de que sea del canal de Carlos XC. Es un poco largo, pero bueno, chicos. Bueno, chicos, como decía, espero les haya gustado el video, espero que les haya gustado el juego. Si ya saben, si les gusta, por favor, díganme en los comentarios que quieren volver a verlo, que quieren que juegue otra vez. Que quieren que juegue otra vez. Y bueno, pues chicos, yo me despido. Suscríbanse al canal si son nuevos, denle like si les gusta mi contenido. Y bueno, también compartan el video con amigos, familiares, para seguir creciendo como comunidad y ser mucho más grandes cada vez. Y bueno, yo soy Chin.